Mucho gusto, ¿cómo le va? Soy Delson Dani Morales. Hoy hablemos de la Biblia, la inerrante palabra de Dios. Un día un viajero cansado del camino se acercó a una humilde casa en busca de agua. Una dama cortésmente le invitó a entrar. Al pasar, el hombre vio a la pequeña hija de la señora muy concentrada leyendo la Biblia. Le preguntó, ¿te pusieron tarea en la escuela de que leyeras unos cuantos capítulos de la Biblia? No, señor. Para mí no es trabajo leer la Biblia, respondió la niña. Cuenta la historia que este corto diálogo llamó tanto la atención de este hombre ateo, que se dedicó a leer la Biblia, convirtiéndose en uno de los más ardientes defensores de las sublimes verdades que ella enseña. La Biblia es el único libro que en sí mismo tiene vida. Ella es viva y eficaz. La Biblia transforma porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. La Biblia no es un libro cualquiera. No se puede comparar con ningún otro escrito. La razón por la que no se puede poner al nivel de las más grandes obras literarias de la humanidad es porque todos los demás escritos, sus autores son humanos, y el autor de la Biblia es Dios. Él no se compara con nadie. Los hombres que la escribieron fueron guiados por Dios para escribir lo que en ella está registrado. Estos hombres en su mayoría no se conocieron entre sí, pues se escribió en un periodo de 1500 años aproximadamente. A pesar de ello, no hay contradicciones, aunque algunos malintencionadamente las busquen. Existe en la Biblia un hilo conductor en todos sus libros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, está revelado el Señor Jesús. Si la Biblia fuera un libro común y corriente, ¿por qué es tan odiada por muchos y por qué tantos hombres han querido destruirla? Porque en la Biblia se revela la verdad de Dios para los hombres y en ella se presenta a Cristo como el único camino al cielo. Los seres humanos agnósticos y las religiones paganas no toleran que Jesús, el Señor, sea la única verdad y que cada alma tenga que comparecer ante el tribunal de Cristo. Como alguien dijo, léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Conozca más de las Sagradas Escrituras escuchando Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org, WhatsApp +57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima.